¡Joder, tío! ¡Joder!
¡Hijo de puta! Paga.
Thank you.
Haré lo que sea.
Por favor, ya vale. Haré lo que sea. Por favor, ya vale. Haré lo que sea. Por favor, ya vale. Haré lo que sea. Por favor, ya vale. Haré lo que sea. Por favor, ya vale. Haré lo que sea. Por favor, ya vale. Haré lo que sea. Por favor, ya vale. Haré lo que sea. ¡Vamos, chicos! Eterna contigo.
todos los mordedores del vecindario. Aquí no hay insulina.
¿Compañía? Yeah!
situación es crítica. Aquí hay mujeres y niños. Ofrecemos equipos electrónicos y munición a cambio de medicinas, comida y agua potable. Ayúdanos, por favor. Thank you.
Encontrarás mejores precios en todo Japón. La
No veo nada de insulina. Thank you.
Aquí no hay insulina. Troy, ¿me oyes? Aquí Crane. Dime, Crane, ¿qué necesitas? Hay un montón de niños en la guardería Magic Fortress. ¿Lo sabías? Primera noticia. Creíamos que aquello estaba vacío. ¿Necesitan ayuda? Por lo que he podido ver, sí. Tardaremos en mandar a alguien para allá. Entendido. Me quedaré hasta que llegue alguien. Entre tanto, necesito insulina. Estoy en la farmacia, pero la han dejado limpia. Comprueba a ver si la computadora funciona. Seguramente tengan un registro de los últimos que han comprado insulina junto con su dirección. Quizás aún la tengan. Gracias, Troy. Cambio y corto. Rupert, aquí Crane. No ha habido suerte. Mierda. Ayla está acostada y no se ve bien. Creo que se nos acaba el tiempo. Aquí hay un recibo de la venta de una gran cantidad de insulina a alguien llamado Ekrem Bozkurt. ¿Te suena? Ekrem es el padre de Ayla. Tal vez la tiene en casa. Su dirección debería estar en la receta. Voy a acercarme a echar un vistazo. Thank you.
Marika, voy a la farmacia por la medicación de Alia. Luego a la pizzería Farad y luego recogeré a Alia de la guardería. Volveremos con la cena sobre las 6. Te quiero, cariño, Ekrem. Así que llegó a la farmacia, pero nunca recogió a su hija. Rupert, ¿dónde está la pizzería Farad? ¿Qué? Tú dame la dirección. Un momento. Está cerca de la guardería Magic Fortress, en la calle Mercantile. Necesito respirar. Gracias por lo que has hecho.
No me puedo creer que lo hayas logrado. ¿Se pondrá bien? Sí, sí, es justo lo que necesita. Yo me ocuparé de Ayla. ¿Podrías entretener a los demás niños mientras estoy con ella? Bueno, es que estoy bastante liado. Tú habla con ellos. Eso es todo. Ya les he dicho que eres un gran guerrero, una especie de caballero. ¿Qué? ¿Cuándo vuelve tu mujer? Todo irá bien. Solo necesito unos minutos. Niños, este valiente guerrero ha vuelto con un elixir curativo para Ayla. Ahora él se quedará aquí para protegeros mientras yo le administro el elixir a Ayla. Pero... espera. No tardaré.